días, buenas tardes, buenas noches a todas, buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Espero que muy, muy bien. Vamos a comenzar esta lectura, como siempre, agradeciéndoles a todos los suscriptores, a todos ustedes que están recién conociéndome también, sean todos bienvenidos, y aquellos que me eligieron por segunda, tercera, cuarta, quinta vez, muchas gracias, ¿sí? Muchas gracias por esos comentarios hermosos que me están dejando. Así que sin más, vamos a terminar de barajar estas cartas. Y vamos a comenzar con la lectura, que bien saben, vamos a abordar temas como la salud, el amor y el trabajo. Sí, así que, hecho esto, comencemos. Sí, muy bien, limpiamos las cartitas. Y vamos a sacar tres cartas para la salud. La salud, tenemos dos cartas invertidas, que son el 7 de copas, el 8 de espadas y el as de copas. Sí. El 7 de copas en posición invertida es una carta que nos sugiere la importancia de cuidar nuestro bienestar emocional. Sí, como bien sabes, eso es un signo de mente abierta, un signo visionario. Sí, pero a veces puedes sentirte abrumado por las opciones múltiples que tenés en tu vida, por todas las posibilidades que pueden haber, ¿sí? Por todas esas cosas que se te presentan ante vos que te terminan abrumando. Sí, esta carta nos indica que tenés que buscar un equilibrio. Respirar profundamente y alejar dentro de todo eso, todas esas posibilidades, todos esos caminos que podemos elegir, calmarnos un poco, sí, y tener un equilibrio emocional. Sí, tenemos que tomar esas decisiones, todos esos caminos que hay preciosos, sí, pero tenemos que tomar esas decisiones conscientemente, sí, para poder mantener una salud mental en buen estado. Sí, tenés que tomar también, dedicar tiempo a esas actividades que te relajen. Esas actividades que te ayuden a mantener la calma. Sí, el 8 de espadas en posición invertida nos sigue la importancia de liberarte de limitaciones mentales. Sí, va acompañada la otra carta. Tenés que liberar esas limitaciones mentales, ¿sí? Esas limitaciones emocionales que te puedan estar afectando en la salud íntegra, ¿sí? En la salud física. Es posible que te encuentres atrapada en patrones de pensamiento que sean negativos, ¿sí? En situaciones que te impiden avanzar hacia lo que sería un bienestar mayor. Sí, esta carta nos dice que tenés que buscar apoyo si es necesario y tenés que trabajar sobre todo en una autodisciplina, sí, en una confianza en vos misma, en vos mismo, para superar esos obstáculos que tenés que superar, sí, que crees necesario superar para poder ser una mejor persona, para poder ser una mejor persona mentalmente. Todo eso que tiene que ver. Estas cartas van más por las emociones, sí, van por las emociones. El As de Copas es una carta que simboliza, y va lo último, y me parece perfecto que haya aparecido en lo último, porque simboliza la renovación emocional. Sí, simboliza el bienestar interior. En el ámbito de la salud, esta carta nos indica que se van a presentar oportunidades para sanar, oportunidades para nutrir tu vida emocional. Sí, esta carta nos anima a conectarnos con nuestras emociones más profundas, sí, a buscar momentos de alegría, momentos de satisfacción, a cultivar esas relaciones saludables que también nos hacen, esas relaciones amorosas que realmente nos van a apoyar en lo que es nuestra salud emocional. Sí, hoy no nos salieron cartas de cuidado en salud física, sino que es todo emocional, sí. Estas relaciones que vas a poder construir te van a ayudar en tu bienestar emocional y que van a ser la base de tu salud en general. Sí, vamos a continuar con el amor. Y ya nos salieron los enamorados. Y nos salió el 3 de oros. Y el 4 de copas. Todo derechito, ninguna carta invertida. Así que vamos con el amor. Sí, los enamorados es una carta, sobre todo, más que amor, representa decisiones. Sí, una carta que representa elecciones en el amor. Para vos, nos indica que estás en un momento crucial. Un momento crucial en tus relaciones. Es posible que tengas que tomar decisiones importantes sobre el rumbo de tus vínculos amorosos. Esta carta nos dice que tenés que escuchar tu intuición. Sí, una carta que nos dice que tenés que confiar en tu sabiduría interior al tomar estas decisiones. Sí, acordate que el amor se construye en base a la honestidad. Se construye en base a la honestidad, el trabajo, la confianza y el respeto mutuo. Ten eso bien en claro antes de tomar una decisión. Sí, el 3 de oros nos trae con nosotros, y acompañada de la carta anterior,
un mensaje de colaboración. Sí, un mensaje de trabajo en equipo en el amor. Esta carta nos indica la importancia de construir relaciones sólidas. Sí, un mensaje de construir relaciones duraderas, basadas en la cooperación y el apoyo mutuo. Sí, esta carta nos anima también a valorar esas contribuciones, sí, a valorar esas relaciones sólidas, esos esfuerzos que hizo tu pareja, que hace tu pareja, y a poder trabajar juntos para poder alcanzar metas comunes, sí, esas metas que los dos quieren. El 4 de copas, para terminar la lectura del amor, nos dice que puede surgir alguna insatisfacción. Sí, miramos cómo está enojado acá el caballero. Sí, aparte del sentido literal de la carta, nos dice que hay una falta de emoción en tus relaciones actuales. Sí, esta carta nos dice que tenemos que examinar lo que vendrían siendo nuestras expectativas. Sí, esta carta nos dice que tenemos que explorar nuevas formas de conexión, nuevas formas de crecimiento emocional, pero que no te cierres a las oportunidades de amor y a esas oportunidades de romance que puedan surgir en tu vida. Tenés que abrir tu corazón y tenés que permitirte experimentar. Sí, experimentá nuevas emociones, nuevos caminos que te puede estar abriendo la vida. Vamos a terminar con el trabajo, la verdad, bastante interesante la carta que salieron para el amor. Y terminamos con el trabajo, que por lo visto están muy lindas las cartas, ¿sí? La Reina de Espadas es una carta que representa claridad mental. Una carta que representa, ¿cómo te puedo decir? Enfoque. Sí, para vos, un signo que valora la lógica, un signo que valora la innovación. Esta carta nos enfatiza la importancia de mantener una mente clara y una mente objetiva. Sí, en tu entorno laboral. Sí, esta carta nos insta a usar nuestro intelecto. Nos insta a usar nuestras habilidades, sobre todo nuestras habilidades analíticas, sí, para poder enfrentar desafíos, para poder tomar decisiones que sean acertadas en tu carrera. Sí, el 6 de oros, por otra parte, nos trae un mensaje de equilibrio, un mensaje de generosidad en nuestro ámbito laboral. Sí, esta carta nos anima nos dice que tu trabajo y tus esfuerzos van a ser reconocidos, van a ser recompensados. Sí, esta carta nos anima también a buscar un equilibrio entre dar y recibir. Sí, tenés que ser generoso con tus conocimientos y habilidades y a todo lo que le estás dando y apoyando a tu equipo de trabajo, pero no temas pedir ayuda cuando vos lo necesites. Sí, no temas pedir ayuda cuando necesitas también colaborar con tus colegas, ¿sí? No temas pedir esa ayuda cuando la necesites y trabajar en equipo. Trabajar en equipo no es siempre vos hinchar el carrito e ir adelante y vengan, síganme, que yo sé hacer las cosas, sino también apoyarte en los demás. Vos sabés que tenés las habilidades para hacerlo, pero apóyate, delega, ten un poquito más de confianza en esos compañeros que sabés y muchas veces no se sabe si pueden tener las mismas habilidades que tú o por lo menos apoyarte en lo que vos quieras hacer. Sí, el 10 de copas nos trae una carta de finalización. Sí, y bien que salió al final. Es una carta que simboliza plenitud, una carta que simboliza éxito. Sí, nos indica que estás en un camino de satisfacción, un camino de realización profesional. Sí, nos anima también a disfrutar de nuestros logros, a mantener un ambiente de armonía y un ambiente de cooperación en el trabajo. Sí, tenés que mantener una actitud positiva, una actitud de gratitud. Sí, son fundamentales esos pensamientos para poder seguir prosperando. Espero que esta lectura te haya brindado orientación, claridad, pero acordate, como siempre, que las cartas son solo una herramienta, ¿sí? Que vos tenés el poder de tomar decisiones y acciones en tu vida. Esas decisiones, acciones que van a hacer que cambie para mejor. Sí, y yo creo que vas a cambiar para mejor. Vas por buen camino. Así que si tenés alguna duda o pregunta, no dudes en ponerme abajo en los comentarios que voy a estar bien feliz de contestarte. Muchas gracias por escuchar. Te agradezco el haberme escuchado y espero que la tirada de cartas que acabas de escuchar sea de utilidad para vos y para tu vida. Agradecería también que te suscribas y si te gustó el video, le des like y lo compartas. Soy Germán Rodríguez, nos estaremos hablando mañana.
así que bendita o bendito seas.